muchas gracias por estar con nosotros en esta plática. El día de hoy tenemos como ponente a el maestro en ciencias, Carlos, el cual nos presentará la ponencia de Marine Manager de Global Fishing Watch, y es una herramienta tecnológica para la planificación y conservación marina. El maestro tuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica y también tiene una maestría en Estudios Ambientales y en Comunicaciones en la Universidad de Idaho. Estuvo varios años en The Nature Conservancy, desarrollando herramientas, políticas e incentivos para aumentar la conservación. Y de igual manera, antes de unirse a Global Fishing Watch, ayudó a promover los objetivos de conservación marina de la Fundación Pacífico, una organización sin fines de lucro para movilizar el apoyo financiero en la gestión sostenible del Pacífico Tropical Oriental. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Sin nada más que agregar, le doy la palabra. Muchas gracias por la invitación, y para mí es un gran gusto y un honor estar aquí participando en el evento el día de hoy. Les hablo desde San José, Costa Rica. Entonces, tenemos una presentación que hoy brinda una introducción al trabajo que nosotros hacemos, a la plataforma de Marine Manager, las diferentes fuentes y capas de información que manejamos. Y posteriormente entraré, por decirlo así, en vivo a la plataforma para que puedan observar cuál es el manejo que cualquier persona, ustedes y cualquier persona alrededor del mundo puede realizar en nuestra plataforma, que es gratuita y de acceso abierto para cualquier usuario. Entonces, arrancaré, como dije, primero la presentación, posteriormente una demostración del uso de la plataforma y al final un espacio para comentarios, preguntas y respuestas, que con mucho gusto abordaré en su momento. Entonces, al inicio de la presentación voy a hablar sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo trabajamos, cuáles son las funcionalidades del programa, del portal. Haremos, como dije, un inicio de una sesión en el portal donde vamos a poder visualizar actividad humana en el mar, condiciones oceánicas, biología. Esto utilizando diferentes fuentes de datos como AIS, UMS, SAR, DIVS. Posteriormente yo voy a describir qué significa cada uno de estos y utilizando algunos casos de estudio. Y al final podemos tener una conversación, preguntas, comentarios sobre el uso de la tecnología para la planificación marina, la gestión de las áreas marinas protegidas y la investigación científica. Entonces, Global Fishing Watch es una ONG, es una organización no gubernamental sin fin de lucro que trabaja a nivel internacional. Nosotros nos enfocamos en el uso de tecnología y específicamente tecnología satelital. Asimismo, tenemos programadores y analistas que están trabajando día a día con las computadoras para crear algoritmos y programas dentro de lo que se llama aprendizaje automático. O sea, que las máquinas aprendan y procesen datos en una forma automática para poder visualizar estos datos en nuestras plataformas. Lo que buscamos es construir un mejor entendimiento de la actividad humana en el mar. O sea, ¿qué está pasando en el mar? Nosotros lo que queremos es que eso se pueda ver y que se pueda ver de una forma fácil y que sea gratuita. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer con nuestro trabajo. Fuimos creados por tres entidades: por Oceana, una ONG de conservación marina; SkyTruth, una organización que trabaja con satélites; y por Google. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un equipo de más de 70 personas, ya estamos llegando a 80. De hecho, siempre hago el comercial, si alguien está interesado en colaborar con nosotros, pues en la página web hay una sección de carreras en la cual pueden observar si hay oportunidades laborales. En estas épocas, de hecho, estamos contratando. Y entonces pueden observar, y cualquier persona que consideren calificada, con mucho gusto que aplique y ojalá pueda formar parte de nuestro equipo. Nosotros trabajamos 100% en teletrabajo, o sea, no hay una oficina física. Todo nuestro personal está alrededor del mundo. Yo estoy en Costa Rica, trabajo desde mi casa. Igualmente, mis colegas trabajan entre diferentes países y en diferentes zonas horarias. Tenemos equipo dividido en varios departamentos o programas. Está el grupo de ingenieros, que son los que trabajan día a día con los datos, con tecnología,
con los programas, con algoritmos. También tenemos un equipo de investigación que se dedica a hacer estudios o a colaborar con entidades académicas o investigadores en estudios en los cuales podemos colaborar. Asimismo, tenemos el programa que llamamos de transparencia o programas globales, que es en el cual yo estoy, que es el que trabajamos en diferentes países con miras a colaborar con ONGs, gobiernos, sector privado, en la transparencia de los datos de la actividad humana en el mar. Y finalmente tenemos un equipo de análisis y creación de capacidades, donde hacemos talleres, entrenamientos para el uso de nuestras plataformas. Entonces, nosotros tenemos varios productos. Imagínense como una compañía que fabrica automóviles, por decir algo, donde tienen diferentes modelos de automóviles, diferentes productos. Pues es igual nosotros. Nosotros tenemos diferentes productos. Un producto es lo que llamamos el mapa. El mapa es nuestra herramienta más conocida, que es la que ha estado en internet desde hace varios años y que muestra la actividad de pesca. Después está el producto que se llama Marine Manager, que es del que vamos a hablar hoy. Marine Manager incluye todo lo del mapa. Esa es la primera aclaración que deben tener el día de hoy. O sea, incluye toda la actividad pesquera. Eso se puede ver en Marine Manager. Pero Marine Manager incluye otras cosas más. Incluye también información oceanográfica, se puede subir información biológica, y no solamente es actividad de embarcaciones de pesca, sino que también se puede ver actividad de embarcaciones de carga, de embarcaciones de pasajeros, de tanqueros, cualquier tipo de embarcación. Y la idea es que Marine Manager pueda colaborar para que ustedes y otras personas, gobiernos, funcionarios, ONGs, ciudadanos particulares, puedan utilizar estos datos para mejorar el diseño de la gestión y la investigación. Otros dos productos que tenemos están enfocados en embarcaciones específicamente de transporte, como el Cabo Vessel Portal, y además hay un espacio dedicado para la descarga de datos. Cuando alguien quiere descargar datos nuestros, pero que ya son estudios muy grandes, hay un portal dedicado para eso. Entonces, introduciendo qué es lo que nosotros mostramos, primero hay que comprender que nosotros tenemos datos históricos. O sea, cuando usted entra en nuestra plataforma, no es solamente ver lo que pasó recientemente en el mar. Si usted está viendo una embarcación ahí, usted va a ver, digamos, lo que pasó hace 3 días. ¿Dónde estaba esa embarcación hace 3 días? Pero usted también puede ver lo que estaba sucediendo el año pasado, lo que estaba sucediendo hace 5 años, lo que estaba sucediendo hace 10 años. Usted puede ir atrás en el tiempo. Yo siempre digo que esto es como una especie de máquina del tiempo, donde usted puede escoger la fecha de interés y la plataforma lo lleva a ese año, a esa semana, a ese día o a esa hora que usted le interese. Entonces, usted puede ir atrás hasta el 2012. Segundo, los datos nuestros son casi en tiempo real. O sea, lo que usted está viendo no es lo que está pasando en este momento, sino que hay un retraso de 72 horas. Este retraso de 72 horas obedece primero al tiempo que toma procesar los datos. Imagínense que procesamos datos de todo el mundo, de millones de datos que estamos recibiendo día a día, de miles de embarcaciones, y entonces toma algún tiempo el procesamiento de datos. Pero también existen algunos asuntos de seguridad y algunos asuntos de las compañías con las cuales tenemos los convenios para recibir información satelital, y entonces, en resumen, los datos nuestros se pueden observar de 72 años hasta 2012. Por otro lado, buscamos que nuestras plataformas sean fáciles de usar, que sea cualquier persona pueda ingresar y usarlas, y como dije antes, que sea accesible y gratuito. Entonces, ya entrando un poco en información más técnica, ¿cuáles son las tecnologías satelitales que nosotros utilizamos? Primero, en este dibujo, nosotros mostramos 5 fuentes de datos. La primera, aquí a la derecha, que yo estoy señalando, es AIS. Esas son las abreviaturas de Sistema de Información Automática en inglés. Automatic Information System, AIS, Sistema de Información Automática. Estos son dispositivos con sistema de posicionamiento global, o sea, GPS, que se
obliga a las embarcaciones que tengan instalado, dependiendo de la legislación internacional o el país de que se trate. Entonces, las embarcaciones tienen que tener este dispositivo que básicamente lo que hace es mostrar en dónde está el barco. Entonces, originalmente este dispositivo fue instalado para evitar colisiones. Como ustedes saben, en el mar no es como que hay una carretera y que solo ahí te vas a encontrar un coche, sino de que las embarcaciones pueden movilizarse en patrones muy libres. Y entonces, para buscar que no se den colisiones, se dijo, bueno, obliguemos a que las embarcaciones de cierto tamaño, de ciertas características, tengan por obligación que tener un dispositivo AIS. Entonces, estos dispositivos AIS emiten una señal. Esta señal la puede recibir una antena terrestre, o sea, una antena que esté en algún lugar, en una isla, en la costa, pero también la puede recibir satélites. Entonces, nosotros tenemos contratos con compañías satelitales con las cuales ellos nos dan todos los millones de datos de los barcos que se están emitiendo hora a hora alrededor del mundo por AIS. Y entonces esta es la principal fuente de información que nosotros manejamos. La segunda, aquí a la izquierda, es VMS, que es en inglés la abreviación para Sistema de Monitoreo de Embarcaciones, Vessel Monitoring System. Entonces, VMS es otro dispositivo similar en funcionamiento a la AIS, o sea, lo que hace es emitir una señal, y esta señal es capturada por satélites e igualmente muestra la ubicación de la embarcación y otros datos como cuál embarcación se trata, su número, etc. Estos dispositivos son normalmente requeridos por los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en México, Conapesca exige que embarcaciones, que ciertas embarcaciones estén obligadas a tener VMS. Y esta señal de VMS llega a los satélites y después llega Conapesca, y ellos son los que manejan esta base de datos, por decirlo así, de la ubicación de las embarcaciones que en México tienen VMS. Normalmente también la Armada tiene acceso a esta información de VMS. Todo esto depende de cada país. Entonces, por ejemplo, mi país, Costa Rica, el que exige el VMS es la autoridad de pesca y se lo exige a las embarcaciones, no solamente de pesca, sino también, por ejemplo, a las embarcaciones turísticas. Entonces, en otros países, como es Colombia o como es Ecuador, la entidad que exige el uso de VMS es la Armada. Entonces, la Armada es la que controla el tráfico marítimo, incluyendo de las embarcaciones de pesca, y ellas están obligadas por la Armada a tener VMS, y esta señal la maneja la Armada. Y ya la Armada es la que es responsable del control de la información y de convenios que pueda tener con otras entidades. Igualmente, existen datos de VMS que, como dije, maneja la autoridad. Más adelante voy a mostrar ejemplos de todas estas. Después, la tercera capa de información es lo que llamamos infrarrojo, que más adelante vamos a ver sus iniciales como VIRS, como V. Esta es una señal de satélites que nosotros manejamos, que lo que permite ver es la luz en el mar, la luz de las embarcaciones que están en el mar. Entonces, así puedes detectar si una embarcación se encuentra en algún sitio. Después, a la derecha, tenemos radar, que es otro tipo de señal que también es satelital y que lo que permite es detectar estructuras, o sea, estructuras metálicas, y entonces puede detectar una plataforma petrolera, puede identificar un barco, puede identificar estas torres de energía eólica, en fin, son estructuras metálicas lo que se detecta, y entonces nosotros lo utilizamos para detectar embarcaciones. Normalmente radar detecta embarcaciones de 17, 20 metros o más, o sea, no detectamos embarcaciones más pequeñas. Y finalmente tenemos imágenes ópticas o fotografía aérea, como se llama, o fotografía
de salud vital. Entonces, en algunos casos se utilizan para situaciones particulares de interés. Estas son las cinco fuentes satelitales que nosotros utilizamos en nuestras plataformas. Entrando a los datos AIS y UMS, entonces nosotros tenemos AIS a nivel global, o sea, cubrimos todo el planeta. Y hay que recordar que los datos que se ven en nuestra plataforma tienen un retraso de 72 horas. Entonces, lo que usted va a ver en nuestro mapa, cuando está utilizando AIS, son datos no de que el barco está allí hoy, 15 de noviembre, casi al mediodía, en ese sitio. No es eso, sino hay que recordar que son datos con 72 horas de retraso. O sea, ese barco sí estaba ahí, pero hace 72 horas. Nosotros tenemos convenios con diferentes entidades, ya sea armadas o entidades de pesca, para compartir datos UMS que ellas manejan. Entonces, aquí en América Latina, nosotros ya tenemos convenios con Perú, con Panamá, Costa Rica, Ecuador, Chile, Belice. Alrededor del mundo también tenemos convenios con otros países, como Nueva Guinea, como Indonesia, como Noruega, en donde ellos también amablemente han suscrito acuerdos con nosotros, donde ellos nos facilitan sus datos de UMS y nosotros los colocamos en forma transparente en nuestra página web, o sea, en el portal de Marine Mammals. Hay que entender que cuando estamos hablando de datos UMS, la información que recibimos de cada país varía. Por ejemplo, la información de datos de Ecuador tiene un retraso de varios días, de 5 días normalmente, pero la información de los datos de Costa Rica es un retraso de 3 días. Entonces, cada país tiene diferentes reglas y entonces esto simplemente tener en mente de qué depende de cada país, el retraso que tiene, las flotas que cubre, porque por ejemplo en un país puede que sí le exijan UMS a las embarcaciones turísticas, como es en Costa Rica ahora a partir del 1 de enero, pero hay otros países que no les exigen UMS a embarcaciones turísticas. Entonces, para unos sí se van a ver y para otros países no se va a ver. Esto depende de la regulación de cada país. Asimismo, los datos que nosotros visualizamos son diferentes, también dependiendo de cada país. Por ejemplo, para Ecuador, al ingresar a nuestra plataforma, usted sí puede ver el nombre de la embarcación con claridad, mientras que hay países que no autorizan el que se divulgue el nombre de cada embarcación. Y usted sí verá que hay 10 embarcaciones y puede hacer clic en cada una y ver la trayectoria, etcétera, pero no verá el nombre. Y esto es por asuntos de los convenios y las reglas de cada país. Asimismo, finalmente, dependiendo, valga de nuevo el repetir, la disponibilidad para bajar información depende de cada país. Algunos países sí permiten bajar ciertos datos, ustedes como usuarios los puedan bajar, mientras que otros no permiten bajar algunos datos. Entonces, hablando de las fuentes, ya hablamos UMS, AIS, pues para infrarrojo, como les decía, o VIRS, por sus iniciales en inglés, esta es información que permite ver las luces. Entonces, lo que se muestra aquí en la pantalla es un ejemplo de una embarcación. Normalmente se utilizan muchas luces, por ejemplo, para la pesca del calamar gigante. Y entonces ponen muchas luces porque estas luces atraen a los calamares para poderlos pescar. Entonces, estas luces son las que se pueden ver en el satélite. Y esto de aquí a la izquierda es una imagen satelital. Esta es la costa de Perú. Aquí está un poco de Ecuador. Y estos son miles de miles de miles de barcos de la flota, principalmente china, que están pescando. Esta línea es la zona económica exclusiva de Perú. Y estos barcos están justo afuera, o sea, en aguas internacionales, pescando calamar gigante. Y el satélite sí los puede detectar, porque estas luces son muy intensas que desde el cielo, por decirlo así, se pueden observar. Entonces nosotros utilizamos esta capa para poder ver embarcaciones que tal vez no tengan AIS, que tal vez no tengan UMS, entonces no hay otras formas de poderlas ver,
pero el infrarrojo sí permite verlas. Este es un ejemplo de una foto de nuestra plataforma. Esto, como pueden ver, es aquí Centroamérica, México y algo de Estados Unidos. Y esta es una imagen que muestra para el último año, los últimos 12 meses, la luz que emitían todas las embarcaciones que se estaban en esta zona. Entonces, como pueden ver, especialmente aquí por California, Los Ángeles, la costa del Golfo de México de Estados Unidos, aquí en esta zona de la península de Yucatán, aquí algunos puertos principales, aquí por el lado de Baja California, en fin, hay ciertos lugares que son más brillantes. Esto significa que hay más luces, que hay más actividad, y otros lugares más oscuros, que son lugares en los cuales no hay tanta actividad. Entonces, este es un mapa de calor. O sea, lo que se muestra es dónde hay más actividad, que es lo que se muestra más claro, y dónde hay menos actividad, que es lo que se muestra más oscuro. Simplemente es un ejemplo. Ahora después lo vamos a ver. Esta es la otra capa de información que les comentaba, que es radar. Y como les dije, radar permite detectar estructuras metálicas, especialmente embarcaciones de más de 17, 20 metros. Entonces, para radar hay que tener un tema presente. Ustedes ven esta línea que yo estoy señalando, que vengo aquí, que aquí tiene como una gradita y gradita y gradita, aquí al lado de Baja California, y seguimos bajando, Mazatlán, Acapulco, en fin, ahí seguimos bajando, llegamos por Chiapas y seguimos, etcétera, que aquí es Centroamérica. Esta línea es, por decirlo así, la frontera o el límite de donde la señal de radar funciona. Entonces, de aquí para adentro, o sea, hacia la costa, sí se puede utilizar radar para detectar estructuras y embarcaciones. Pero de aquí para afuera, radar ya no funciona, no queda detectado. Entonces, ustedes pueden ver que esta otra línea aquí, como un poquito verde, que se ve aquí más seguidita, esta ya es la línea de la zona económica exclusiva de México. Entonces, en una gran mayoría sí la cubre radar. Ustedes ven aquí en Baja California, más o menos toda la cubre radar. Ya aquí ya no, por Revilla, y aquí algunos sectores sí y otros sectores no. Pero simplemente para que tengan presente de que el radar no es que cubre todo el globo terráqueo, sino que cubre ciertas zonas, y especialmente son las zonas más cercanas a la costa. Normalmente 100, 200 millas de alcance. Para el Golfo de México sí se ve que prácticamente todo sí está cubierto por el radar y solo está este sector acá, ya más alejadito de la península de Yucatán, hacia Estados Unidos, donde en esta zona no funciona. Antes les hablé de aprendizaje automático. Y eso significa que hay computadoras que, por decirlo así, aprenden y saben identificar ciertos patrones. Entonces, hay un equipo nuestro de ingenieros, de programadores detrás, que se encargan de trabajar con las computadoras en programarle ciertos algoritmos para que las computadoras puedan identificar ciertas actividades. Entonces, las computadoras ya saben que si una embarcación se mueve a X velocidad, y en este patrón que se muestra aquí, por ejemplo, a la izquierda, pues que esa es una embarcación que está haciendo pesca, y específicamente pesca de arrastre. Como ustedes ven, los patrones son muy distintos. El que hace pesca de arrastre, el que hace pesca de palangre, o el que hace pesca de red de cerco. Entonces, las computadoras aprenden y ellas, por sí solitas, podría decirse, se encargan de procesar millones de millones de millones de datos que recibimos cada día y nos permiten el poder mostrar esta información en nuestras plataformas. Otro dato que nosotros también mostramos es lo que llamamos encuentros. Esto es cuando dos embarcaciones se unen en el mar. Como dice el nombre, se encuentran en el mar. ¿Por qué pasa esto? Pues para los que ya trabajan más en pesca, saben muy bien de que hoy en la actualidad las embarcaciones salen a pescar, se van, no sé, unos días, unas semanas, etcétera. Pues sus bodegas obviamente tienen un límite, solamente pueden cargar X cantidad de toneladas de pescado. Asimismo, solo pueden llevar X cantidad de comida para la tripulación
o combustible para la embarcación. Pues ahora ya la pesca está más tecnificada, más, con más apoyo, y entonces existen embarcaciones, hay barcos grandes, en los cuales los barcos pesqueros se pueden acercar y entregarles el pescado, por decirlo así. Entonces vienen estos barcos gigantes, imagínense refrigeradoras gigantes que andan navegando en el mar, y vienen y le entregan la carga de pesca. Asimismo, existen otros barcos que son más bien de combustible, entonces lo que hacen es andar circulando en el mar para dar combustible a las embarcaciones pesqueras o suministros. Y entonces esto hace de que muchas embarcaciones no tengan que regresar a puerto pronto y pueden seguir en el mar por meses y por meses y por meses sin regresar a puerto, pescando, 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 sin necesidad de volver. Porque entregan el pescado, porque agarran combustible, porque tienen suministros. Entonces, en algunos países eso es legal y en otros países eso es ilegal. Entonces, nosotros simplemente visualizamos encuentros. Nosotros no juzgamos si algo es legal o ilegal, simplemente visualizamos lo que está sucediendo en el mar. Y una función es visualizar los encuentros. En nuestra plataforma, ustedes también pueden ver datos de las embarcaciones. O sea, usted puede ver el nombre del barco, la bandera del país que tiene, el tipo de embarcación que es, el número MSI, el número de la Organización Internacional Marítima, el número de llamada que utiliza su dispositivo, el dueño, el año en que fue construido, cuándo es que ha estado transmitiendo AIS. En fin, mucha información usted puede visualizar en nuestra plataforma. También en el mapa usted puede ver los movimientos, ¿verdad? Las trayectorias, esta línea roja que se ve por acá, es por donde se ha estado moviendo. También se ve de un color los eventos de pesca, de otro color se ven los eventos de encuentros y de otro color se ven los eventos cuando fue al puerto. Entonces, esta es información que en nuestra plataforma pueden observar. Ya entrando aquí a Marine Manager. Marine Manager tiene tres capas o partes con información. Primero está, las primeras capas de información son datos de actividad humana. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mar? Están pescando, están transportando cargas, están transportando pasajeros, hay embarcaciones, no hay. En fin, datos de actividad humana. Que básicamente es visualizar las embarcaciones. Después, hay otras pestañas que ahora vamos a ver, otras hojitas dentro de la plataforma, donde usted puede ver datos oceanográficos. Por ejemplo, aquí en la pantalla se ve temperatura del mar. Entonces, usted puede ver cuál es la temperatura del mar en cualquier lugar alrededor del mundo. Y a la derecha es un ejemplo que también más tarde vamos a ver, de cómo usted puede agregar y visualizar datos biológicos. Entonces, si usted tiene datos de que está monitoreando tortugas, si usted tiene la ubicación de los nidos de esas tortugas, si usted tiene tortugas que le puso un dispositivo satelital con GPS, y usted tiene el recorrido de esas tortugas, pues si usted quiere lo puede subir a la plataforma y trabajar con él. Más adelante vamos a hablar de eso. Hablando de actividad humana en el mar, algunas personas ya conocen nuestra plataforma y por lo que normalmente somos conocidos es por la actividad de pesca, pero algo que también nosotros visualizamos es todo el tipo de embarcación que está circulando del mar, no solamente pesca. Y entonces esta foto que les estoy mostrando en este momento es, por ejemplo, el mapa de calor de lo que nosotros llamamos presencia. Entonces, esto de presencia significa las embarcaciones que están circulando en el mar. Entonces, para el caso de esta foto que tengo, que es de México, se pueden ver algunos canales más claros. Recuerden que más claro significa más actividad y más oscuro significa menos actividad.
Esto es igual para todas las capas. Siempre que vean blanco o brillante, es donde hay mucha actividad, y donde vean oscurito, es que más bien hay poca actividad. Entonces aquí se puede ver muy bien, donde viene una línea aquí en el Pacífico de México. Y esta es una línea de básicamente transporte marítimo, que viene desde el Canal de Panamá, y que pasa cerca aquí de México, pasa cerca de Baja, y llega a la costa oeste de Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles. Entonces, esta es una carretera, por decirlo así, que se visualiza muy fácilmente en nuestra plataforma. Asimismo, en el Golfo de México se ven algunas ciudades, puertos importantes que están muy brillantes, y en la costa de Estados Unidos, que sí existe mucho movimiento de embarcaciones. Entonces, esta es la capa de que nosotros llamamos presencia. Esta segunda capa es lo que nosotros llamamos esfuerzo de pesca. Y igualmente, como todas las demás, es un mapa de calor. Lo que hace es visualizar en dónde hay pesca, y dónde hay más pesca, y dónde hay menos pesca. Entonces, recuerden, donde está más brillante, es donde hay más actividad, en este caso, más pesca. Y donde está más oscuro, es donde hay menos actividad de pesca. Este ejemplo que les muestro en la pantalla es para la zona del país. Aquí está Costa Rica, está el mar de Costa Rica. Este es Ecuador, este es Colombia, este es Panamá. Entonces, Costa Rica utiliza UMS, y en este caso yo lo puse en un color como verde, que es lo que se ve acá. Ecuador también tenemos datos de UMS, y yo lo puse en color como naranja, que es lo que ustedes visualizan aquí. Y Perú, en este ejemplo, yo lo puse en este color como turquesa, que son los datos que se muestran acá para la señal peruana. Y aquí se observa un poco de los datos de Chile, de la flota chilena con UMS, que los puse en un color así como papaya, un poco de rosado, algo así. Pero simplemente es un ejemplo para que vean cómo se pueden utilizar datos de diferentes formas. Este es un mapa de esfuerzo de pesca que también preparé para ustedes para México. Y entonces esto es para el último año. Entonces, para México nosotros no tenemos convenio aún con CONAPESCA, que es la entidad que maneja la información de UMS de las embarcaciones pesqueras con bandera de México, con permiso para pescar en aguas mexicanas. Entonces nosotros lo que mostramos son datos de AIS, datos de AIS. Sin embargo, CONAPESCA tiene también una página web en la cual han estado compartiendo en forma pública sus datos de UMS, y entonces esa información también puede ser accesada por medio de esa forma. Este es otro ejemplo de lo que mostré antes, que es el infrarrojo. Este ejemplo lo muestro porque este es un ejemplo muy conocido a nivel mundial de la flota china. O sea, a veces ustedes habrán visto en los periódicos hace algunos meses, donde se hablaba mucho de la flota china, de que estaba pescando en Ecuador, en Galápagos, Perú, etc. Y entonces, estas son las luces que representan miles de barcos chinos que están pescando aquí en aguas internacionales, afuera de la zona económica exclusiva de los países de Sudamérica, pero que sí están aquí pescando muchos barcos chinos. Entonces, ustedes pueden ver acá, esta es una foto que representa también un año, en donde se puede visualizar con infrarrojo cuáles son las embarcaciones que están y han estado pescando ahí durante el último año. Esta es una vista de radar que ya antes les había mostrado, pero aquí es un poco ampliada. Ya no solamente se ve México, sino que se ve el norte de Sudamérica, aquí por el Caribe. Simplemente la puse para mostrarles cómo en otras partes del mundo, aquí, por ejemplo, en el Caribe, el radar sí cubre prácticamente todo. O sea, no es todo, pero sí mucho. Y eso es pues simplemente porque aquí hay muchas islas. Y entonces, alrededor de cada isla, el radar está previsto para que pueda captar datos. Pero, por ejemplo, aquí en mi país,
Costa Rica, nada solo cubre este sector acá, cercano a la costa, pero todo esto, que es zona económica exclusiva también de Costa Rica, no lo cubre la señal de radio. Cambiando de tema, al set de datos ambientales, pues este es un ejemplo en la pantalla que se ve de información de superficie, de la temperatura de la superficie del mar. Entonces, usted puede visualizar en nuestra plataforma esa información y usted puede filtrarla. Lo que se ve aquí en la pantalla es como una animación donde se está filtrando, donde usted escoge, bueno, yo solo quiero ver la temperatura, los lugares que tienen temperatura de 28 a 40 grados centígrados, pues usted puede escoger y calibrar el filtro para que solo le muestre esos lugares que tienen esa temperatura. Entonces, lo mismo usted puede hacer con salinidad. Con salinidad usted puede calibrar. Quiero zonas con salinidad de tanto a tanto, pues eso usted lo puede ajustar. Y la tercera capa que manejamos es clorofila o productividad, que la llaman a veces. Entonces, más adelante vamos a tratar eso. En cuanto a datos biológicos, nuestra plataforma lo que permite es que usted pueda agregar su información en la plataforma y usted puede trabajar con ella. Más adelante le voy a mostrar. Usted, por ejemplo, tiene datos de telemetría animal, que usted marcó tiburones, que usted marcó ballenas, que usted marcó tortugas, que usted marcó un atún, un pez espada, en fin, cualquier especie que usted haya marcado con dispositivo satelital. Si usted tiene esos datos perfectamente, usted puede subirlos, por decirlo así, a la plataforma. Entonces, lo que mostramos aquí es una foto de pantalla de donde usted puede subir esos datos. Usted escoge el archivo, lo sube a la plataforma y después los datos los puede visualizar. Pues ahí a la derecha se está mostrando un ejemplo de unas trayectorias de tiburones tigre que fueron marcados en las Islas Galápagos y que el científico amablemente nos compartió esos datos para poderlos mostrar como ejemplo. Asimismo, nuestra plataforma permite hacer análisis. Nosotros, por ejemplo, en esta foto que aparece acá, aquí arriba y más adelante vamos a ver en vivo en la plataforma, esto es un mapa, perdón, un gráfico de evolución de esfuerzo de pesca. Entonces aquí se ve donde hay una línea verde que sube, después baja y sube, baja y sube, y otra vez hay otro pico y sube y baja. Eso es la cantidad de horas de esfuerzo de pesca que se dieron en ese periodo de tiempo en el lugar que yo escogí. Y entonces aquí se ve donde hay ciertos meses en los cuales subía y otros meses en los cuales bajaba y otra vez volví a subir y volví a bajar. Y aquí abajo lo que se ve es otro gráfico y en este caso lo que se buscó fue comparar la temperatura del mar en ese mismo periodo de tiempo. Entonces ahí se puede visualizar en el análisis, más adelante vamos a ver, simplemente es un par de clics y ya usted puede ver. También tenemos análisis de lo que llamamos antes y después. Usted puede escoger una fecha. Usted dice, bueno, yo quiero ver cómo era la pesca en Revillagigedo antes del 21 de noviembre del 2017 que fue creado el Parque Nacional. Y quiero ver cómo es después. Pues eso usted lo puede hacer muy fácilmente con un par de clics y poniendo ahí la fecha, el mapa le va a mostrar antes y después qué es lo que estaba pasando de acuerdo a la fecha que usted seleccionó. Y finalmente, usted también puede bajar esos datos. Usted puede bajar los archivos para utilizarlos en otros programas, en otras formas que usted pueda estar trabajando. Entonces aquí, simplemente, este es un ejemplo de colaboración que hemos tenido con científicos que estaban, eran científicos que tenían muchos datos, muchas trayectorias de tiburones, y ellos querían ver cómo eso se traslapaba con sitios de mucha pesca. Y entonces trabajamos con ellos compartiendo datos para que pudieran hacer el análisis y ver si hay sitios en los cuales había mucho movimiento de tiburón que pudiera estar en peligro de extinción, amenazado, y a la vez
mucho o poco esfuerzo pesquero. Entonces, ese tipo de análisis se puede realizar con los datos nuestros. Y ya para ir resumiendo, y casi cerrando la presentación, antes de entrar a la demostración en vivo, nosotros entonces tenemos datos, usted puede ir desde ver todo el mundo, hasta puede ver una bahía, una isla muy específica, algo muy local. Usted puede ver un análisis de 12 años, de 10 años, desde 2012 hasta 2022, por decir algo. Pero si usted también quiere ver qué pasó hace 5 días a las 2 de la tarde, pues usted también puede hacer eso. Igualmente usted puede ver un análisis o información de toda una flota, cómo usted puede escoger una única embarcación. Entonces, simplemente es usted es el que controla eso. Usted controla qué lugar quiere ver, cuál es el momento que usted quiere ver y cuál es la información que usted desea observar. Esto que muestro acá es un ejemplo de análisis. Por ejemplo, yo escogí toda la zona económica exclusiva de México y cuál es el esfuerzo de pesca que se mostraba con señal AIS de acuerdo al último año. Y entonces este gráfico te muestra esa evolución y a la derecha te muestra el mapa. Simplemente es un ejemplo. Asimismo, aquí está este es un lugar en Perú, en donde se creó un área protegida que se llama Dorsal de Nazca. Y yo quería mostrar en este ejemplo, lo que les deseo mostrar es el antes y después de la actividad de pesca desde que se decretó el área protegida. Entonces fue decretada el 5 de junio del 2021. En rojo usted ve los sitios en los cuales hay más pesca desde esa fecha. Y en azul usted ve los sitios en los cuales hay menos pesca desde la creación de esta área marina protegida. Entonces aquí se ve esta línea blanca que es el límite del área protegida. Entonces lo que usted puede ver es que sí hay pesca en esta zona, creció desde que se creó el área protegida, mientras que en esta zona bajó. Y bueno, solo un paréntesis, en este caso sí está permitido ciertos tipos de pesca, entonces no es extraño que se pueda identificar pesca allí. En nuestra plataforma usted también puede observar embarcaciones. Cada una de estas líneas son las trayectorias de diferentes embarcaciones. Más adelante lo vamos a ver. Asimismo, usted puede hacer análisis con la capa de presencia, o sea, no solo con pesca. Por ejemplo, aquí queríamos ver el movimiento de embarcaciones no pesqueras dentro de este sitio, y entonces con un par de clics usted puede hacer ese tipo de análisis. Y bueno, ahora ya vamos a entrar casi a la demostración, que es en vivo en la plataforma nuestra. Yo les voy a explicar cómo entrar, por si quieren hacerlo de una vez. En la demostración, básicamente lo que vamos a hacer es explicar lo que en este momento estoy mostrando. Por un lado, usted podrá seleccionar dónde desea analizar información, cuándo, o sea, la fecha que usted quiere ver, y el qué desea observar. O sea, estas son las tres preguntas que nuestra plataforma busca responder. Usted tiene que, en cada caso, usted es el responsable, usted tiene la total independencia de escoger en dónde. Usted dice, quiero ver México. No, quiero ver Villajedo. Bueno, no, quiero ver Veracruz. O quiero ver Costa Rica. O quiero ver Nueva Guinea. Usted escoge dónde quiere ver. Segundo, el cuándo. Usted dice, quiero ver 2013 o no, quiero ver 2021. Usted selecciona el lugar que usted quiere observar, en la fecha que usted quiere observar. Y tercero, usted es el que decide qué quiere ver. Quiero ver pesca, quiero ver embarcaciones de tanqueros, quiero ver embarcaciones de transporte de pasajeros. Usted es el que domina qué es lo que quiere observar. Entonces, algo para tener claro es que todos nuestros mapas son mapas de calor, o sea, muestran más o menos actividad, dependiendo del color. Como les dije antes, si es más claro, es más actividad, y si es menos claro, es que no hay o que hay poca actividad. Vamos a hablar de la barra del tiempo, vamos a hablar de las capas de información,
También usted puede crear espacios de trabajo públicos y privados, agregar datos, crear capas, incluir y excluir datos, puede hacer análisis, crear reportes, compartir informes y espacios de trabajo. Entonces, ahora voy a cambiar de pantalla para poder entrar a la plataforma. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar desde el inicio. A ver si me permiten un segundo, me voy a desconectar. No me voy a desconectar, voy a seguir acá, pero sí me voy a cambiar de lugar donde estoy en este momento y un poco de ruido. Yo voy a demorar un minuto. Pero en un momentito más, continuamos. No te entiendo qué es lo que está pasando.
¿Me escuchas? Adelante, Carlos, puedes continuar. Vale. Entonces, aquí en el mapa de, en la pestaña de mapa y datos, le hacen clic a Portugal y Madrid y ahí ingresan a la plataforma. Entonces, aquí le dan un nuevo clic, visitar el portal. Y ahora sí, ahora ya están adentro. Entonces, lo primero que van a tener que tener presente, quienes no son usuarios aún, deben registrarse. Entonces, aquí ustedes proceden a hacer el registro, simplemente llenan, si no eres miembro, aquí se registra aquí, llenan este formulario, simplemente tienen que poner un correo electrónico, totalmente gratis, sin ningún costo ni ahora que tengan que preocuparse. Entonces simplemente se registran, les va a llegar un correo, cuando les llegue ese correo, pues activan su cuenta y ya puedan ingresar. Entonces, en el caso mío, ya se ha registrado, simplemente le doy a ingresar y aquí ya estoy. Entonces, lo primero que tienen que tener presente es que aquí a la izquierda hay varios botones. Entonces, como ven, hay un botón de una lupa, hay un botón de un barco pesquero y hay un botón de una tortuga. Marine Manager es el de la tortuga. El del barco pesquero es lo que llamamos el mapa. Y este nuevo, que es una lupa, es para buscar embarcaciones. Esta es una nueva función que fue lanzada apenas la semana pasada. Entonces, Marine Manager, que es la que estamos usando hoy, tiene todo lo demás. O sea, Marine Manager ya tiene todo el mapa y tiene también la posibilidad de buscar embarcaciones. Entonces, como ven ustedes aquí, Marine Manager, la tortuga está iluminada. Entonces, es importante que si ustedes van a ingresar a Marine Manager, se cercioren de que están en ella. Y eso lo hacen al comprobar de que está iluminada. Hay veces que Internet se va, uno sale, regresa, y sin darse cuenta, cree que está en Marine Manager, pero no lo está. Entonces, la forma de comprobarlo es simplemente verificando que estás con la pestaña iluminada. Y después, aquí abajo, está, como yo ya ingresé a la plataforma, aquí se observa el que está CC, que es mis iniciales, Carlos Supongo. Eso es lo que indica que yo estoy adentro, que ya me hice logueo, que estoy login, que estoy que ingresado. Entonces, cuando uno está aquí en la plataforma, uno puede darle explorar globalmente, pues ya te lleva al mapa, o le pongo el nombre de un lugar, y también te va a llegar a ese lugar. Por ejemplo, yo pongo México, voy a explorar el área, y el mapa, como vieron, automáticamente me llevó a México. Entonces, esas son dos formas de ingresar. Cualquiera de las dos funcionan perfectamente. Y aquí, yo ya estoy en el mapa, y yo puedo agarrar y mover, irme a donde quiera. Es muy fácil, ustedes simplemente se movilizan. O pueden utilizar estos botones de la derecha, donde aquí arriba, de nuevo, hay una lupa. Y en esta lupa puedes poner, por ejemplo, Costa Rica. Entonces, yo quiero que el mapa me lleve a Costa Rica. Y listo, ya me llevó a Costa Rica. Entonces, yo quiero volver a México, entonces no, vamos a México. Y entonces el mapa me lleva a México. Si no, yo puedo simplemente hacer más o menos. Menos va a ser que se amplíe la visión. Y yo puedo movilizarme y buscar el lugar del mundo que quiero explorar. Por ejemplo, quiero explorar la zona de el sur de Chile y Argentina, y entonces me voy moviendo el mapa, y ahí está Chile y Argentina, y ahí está el sur, le doy más, menos, en fin. Aquí ya llegué a la zona del sur de Chile y Argentina. Entonces, estos botones de la derecha te permiten moverte en el mapa y responder a la pregunta del dónde. ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde quieres ver? ¿Qué sitio es el que quieres observar? Regresamos a México. Y tenemos aquí otro botón, que es un botón que es como una regla, que esto lo que te permite es, como dice ahí la ventanita, es medir distancias. Entonces, vos le haces clic
es donde cambia de color, donde se activa. Y entonces vos puedes hacer un clic en algún lugar, por ejemplo ahí, cerca de Cabo, San Lucas, y le tiras una línea para, digamos, a este sector donde se ve actividad de pesca. Y vos querés saber, por algún motivo, estás haciendo un mira, esta embarcación está aquí, ¿a qué distancia estará? Pues ahí se puede ver que está a 588 millas náuticas en Cabo San Lucas. Entonces, esta reglita vos puedes soltar, ahí dejas ese punto, querés de ir a otro sitio, de acá a este lugar que está aquí, que por algún lugar me interesa, pues le hago clic, ahí está, ese lugar está a 764 millas náuticas aquí de la tierra firme de la península de California. Entonces simplemente es una función que a usted le puede ser útil para poder medir lo que quiera medir. Entonces simplemente es que tengan en mente de que este botón es para eso. Y si ya usted no quiere utilizarla, pues simplemente le hace clic acá y desaparece. El siguiente botón a la derecha es de capturas de pantalla, o sea, tomar una foto de la pantalla de lo que se está viendo en este momento, y eso le baja a su disco duro y le queda guardado como una foto, tomar una foto en su celular. Y el último botón a la derecha es una imagen satelital. Esta puede servirles en algún momento para ubicarse, etcétera, pero sí les advierto de que toma mucho ancho de banda, toma muchos datos de internet. Entonces a veces es conveniente mejor no usarla. Nos venimos ahora aquí abajo, es lo que llamamos el cuándo, la línea del tiempo. Usted puede controlar qué fecha quiere ver. Entonces, como decía antes, usted puede seleccionar si lo que usted desea ver es un lugar en X año anterior. Usted simplemente abre esta pestañita de acá abajo. Aquí abajo ven que hay como un calendario, aquí hay unas fechas. Esas son las fechas que en este momento la pantalla está visualizando. O sea, se dice, bueno, ¿pero qué estoy viendo? ¿Cuándo? Aquí es entre 15 de agosto del 2023 y 3 de agosto del 2023. Entonces yo me voy acá y selecciono un intervalo de tiempo. Pues por decir algo, yo quiero ver el último año. Entonces simplemente me voy acá, último año, y ya el mapa se actualizó. Ahí te está mostrando lo del último año. Vean aquí abajo, donde usted puede también ver el tema de... Entonces aquí abajo ustedes pueden ver que lo que me muestra son meses. Entonces desde 1 de noviembre del 2022 a 1 de noviembre del 2023. Si yo quiero ver un mes, pues puedo ponerlo acá simplemente. Y aquí escojo el mes que quiero ver. O la otra forma es mover estas barras que están aquí abajo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que el mes de julio, este color que se va acá, es la actividad de pesca por mes. Entonces, si yo quiero ver el mes que hubo más pesca, que aparentemente fue julio, me muevo para acá y muevo esta también para acá. Y vean donde ya la llevé a julio. A primero de julio y al final de julio. Y aquí vean donde cambió la pantalla abajo y ya me está mostrando días. Entonces voy a poder ver el día que yo quiero. Y si quiero ver una fecha, por ejemplo, quiero ver acá donde empieza a crecer más la actividad y llego al 15 de julio. Y vean donde la pantalla también cambió, donde ahora ya no solamente me muestra, ya no me muestra días, sino que muestra son horas. Y entonces aquí está la actividad que se dio durante cada hora de ese periodo. Entonces simplemente recuerden, aquí usted controla. Puede tener varios años, puede tener un solo año, puede tener un solo mes, puede tener varios meses, puede tener un día, puede tener varios días. Usted lo controla. Usted escoge el cuándo. Esta es la línea del tiempo. Y aquí a la izquierda es lo que son las capas de información que nosotros tenemos. Yo ya les mostré en la presentación. Entonces, aquí yo primero, antes de entrar en las capas de información, usted puede salvar
lo que usted está trabajando en nuestra plataforma. Y eso es lo que nosotros llamamos un espacio de trabajo. Entonces, yo, cuando estaba preparándome para esta presentación, decidí crear un espacio de trabajo para ella. Entonces, yo vengo aquí a mi usuario, hago clic, y me abre estas diferentes pestañas. La primera es la información de usuario. La segunda son todos los espacios de trabajo que yo he ido salvando a través del tiempo con este usuario. Y entonces aquí está uno que puse para hoy. Entonces, vean, donde está un archivo que se llama GIS de México. Ese es el archivo que yo hice para trabajar con ustedes hoy. Igualmente, esos son otros archivos que he creado en otras ocasiones, donde yo puedo abrir cualquiera de ellos. Pero digamos, es como que usted va a su computadora y quiere abrir un documento de Word, donde usted dice, ah, bueno, es un documento que trabajé hace una semana. Bueno, usted sabe el nombre del archivo, lo busca y lo abre. Es exactamente igual. Entonces aquí yo le doy clic y aquí ya está el espacio de trabajo que yo preparé para hoy. Entonces, en este espacio de trabajo, lo primero que se puede observar, aquí son las capas de actividad humana. Entonces, la primera es esfuerzo de pesca. Entonces, si usted quiere activarla, hace clic acá y vean donde el mapa se empieza a iluminar. Esos son datos UMS. Si yo, por el contrario, le activo esta de acá, son datos AIS. Ahí está activado datos AIS. Usted me dice, bueno, ¿en dónde? Evidentemente yo tengo ¿y cuándo? Vean las fechas de acá. Yo tengo 1 de noviembre hasta el 2023. Y la capa que tengo activada es la de esfuerzo de pesca aparente. Eso yo lo controlo totalmente. Entonces, si me vengo hacia acá, yo puedo más bien, si quiero, activar la capa de presencia. Entonces, espero que el mapa actualice. Y ya lo que voy a estar observando es presencia. Las embarcaciones se estaban movilizando en este periodo de tiempo que yo tengo seleccionado. Si yo no quiero ver presencia, si yo quiero ver luz nocturna, simplemente le hago clic acá. Espero que cargue y ya se ve luz nocturna. Igualmente, cualquier pestaña, digamos radar. Entonces, ya ahí estoy observando radar. Entonces, simplemente les estoy mostrando cómo se activa o desactiva cada una de estas capas. Ahora, para cada una de ellas, por ejemplo, esfuerzo de pesca, usted tiene filtros, que es este botoncito que está aquí, que se llama abrir los filtros. Usted hace clic y le salen estas opciones. Entonces, usted puede escoger la fuente. Por ejemplo, ahí yo tengo activado AIS. Pero si digamos yo quisiera ver BVS Costa Rica, le hago clic, le quito al AIS, me queda solamente UMS Costa Rica, le doy confirmar, y vean aquí donde solamente me sale ahora UMS de Costa Rica. Y entonces vean dónde el mapa cambió y ya me está mostrando dónde las embarcaciones de Costa Rica han estado pescando. Es aquí en la zona económica exclusiva de Costa Rica, pero también en aguas internacionales cercanas a la costa mexicana, aquí, por esta zona que está fuera de... Bueno, voy a poner el límite de la zona económica exclusiva, ahí se ve, y entonces se puede ver dónde esas embarcaciones han estado pescando. Pero simplemente es porque yo activé el filtro. Entonces, usted controla cuál filtro quiere ver. Entonces, si yo quisiera ver aquí más bien Ecuador, ya no quiero ver Costa Rica. Entonces, identifico Costa Rica, me quedo con Ecuador. Y me va a aparecer embarcaciones ecuatorianas. Y aquí ya se pueden ver dónde han estado pescando las embarcaciones ecuatorianas. Entonces recuerde, con este botón de filtros, usted controla cuál flot, cuál señal quiere usted observar. Y además, usted también puede controlar, por ejemplo, la flota. Entonces, digamos, vamos a irnos de nuevo a Costa Rica.
Y entonces usted solo dice, bueno, yo quiero ver si estas embarcaciones de qué son, Carlos, serán barcos cerqueros. Entonces usted se viene para acá y en flota salen tres opciones: atuneros, palangreros, sardineros. Entonces, bueno, yo quiero ver los cerqueros, los atuneros. Veamos si están, esos son los que están pescando por ahí. Y vean donde el mapa se actualizó. Ya el mapa solamente me está buscando mapas de UMS de Costa Rica que son atuneros. Y vean dónde realmente son pocos los que están. No hay ninguno que se haya movido en esta zona. Y realmente se están moviendo aquí en esta zona de Costa Rica, Nicaragua y un poco por acá en las aguas internacionales. Entonces, aquí simplemente les estoy mostrando el ejemplo de cómo se puede filtrar el tipo de flota que usted puede observar. En presencia, igualmente tiene filtros, entonces usted puede seleccionar, por ejemplo, la bandera. Entonces dice, bueno, quiero ver solo los barcos de bandera mexicana. Entonces México, le doy incluir, confirmar, y ahora solo me va a mostrar barcos de bandera mexicana. Entonces veamos aquí con una vista más global y vemos que hay pues movimiento de embarcaciones con banderas mexicanas que circulan por muchos lugares del mundo. Entonces, dice, bueno, pero Carlos, yo solo quiero ver los tipos de embarcaciones que son de carga o, digamos, de pasajeros. Entonces, le haces al filtro y ya aquí el mapa te cambia y te está mostrando solo embarcaciones que están clasificadas como embarcaciones de pasajeros. Entonces, por ejemplo, aquí en la zona de La Paz, donde se ve el tránsito que viene aquí hacia diferentes puertos, el tránsito que viene desde Villa, en fin, el mapa se actualiza de acuerdo al filtro que yo escogí. Entonces, recuerde que usted abre acá el filtro y después cada uno de ellos usted lo controla. Usted escoge el que quiere ver y le da confirmar. Después, para detección de luz nocturna, igualmente usted puede filtrar, usted puede escoger los grados de brillo que usted quiere realizar, para radar es igual, en fin, usted siempre va a encontrar filtros. Y con esos filtros, usted puede trabajar con ellos. Con respecto a embarcaciones, hay varias formas de encontrar embarcaciones. Entonces, por ejemplo, usted puede poner el nombre de un barco. Digamos, ahora se me viene a la mente este barco. Barco que se llama Mararal. Usted puede poner el nombre ahí. Y ahí me aparecen varios barcos que tienen esas letras. Y yo veo que sí, Mararal es este primero. Le hago clic. Primero me sale bandera, número de MSI, señal, tipo de embarcación, y me sale las fechas en los años en los cuales se ha estado emitiendo señal de este barco, me sale el tipo de arte de pesca, me sale lo que tiene A y S, y entonces yo le puedo dar ver embarcación y me va a salir la embarcación. Yo, para adelantar, ya había escogido algunas embarcaciones antes. Por ejemplo, había identificado esta embarcación Tamara, y también esta otra embarcación que se llama Unreliable, que han tenido muchos movimientos en aguas mexicanas. Y entonces, usted puede perfectamente, por ejemplo, con esta embarcación acá, que se llama Unreliable, usted puede ver los movimientos que ha estado haciendo, o sea, la línea roja. Después, los cuadritos celestes son las, aquí como se abre, son las visitas a puerto. Ahí se ve cada una de ellas, visita a puerto Cabo San Lucas, México, comenzó el 6 de diciembre de 2022. Después, otra visita, etc. Aquí hay otra visita a puerto, comenzó a partir del 20 de octubre, a tal hora. Después aquí se ven eventos,
eventos de deriva, que es cuando el barco se queda sin mucho movimiento en alguna zona del mar. Y aquí tenemos eventos también, vamos a ponerlo más cerca, eventos de pesca, donde aquí se ve la pesca comenzó a partir del 20 de octubre del 2023, a tal hora, UTC, eso es importante, tener claro que la hora es UTC, y por una hora 45 minutos. Pero en fin, usted puede visualizar embarcaciones, simplemente hace clic acá, y usted pone el nombre, el número, IEMO, el número MSI o la señal de llamada. Regresamos. Estábamos. Y entonces, luego de las embarcaciones, usted también puede activar lo que llamamos los eventos, que como les dije antes, son encuentros de embarcaciones, de una embarcación con otra. Entonces ahí está. Cargando. Poner esto un poco lento. Y bueno, vamos a pasar a lo de datos ambientales. Entonces, para datos ambientales, yo les decía que lo primero que aparece es temperatura de la superficie del océano. Entonces, usted simplemente hace clic. Espera que actualice. Y va a aparecer en diferentes tonos la temperatura del océano. Bueno, ahí está cargando un poco lento en este momento. Pero bueno, usted también puede controlar salinidad, usted puede también mostrar concentración de clorofila. En cuanto a áreas, usted puede poner polígonos que ya están acá, pero usted también puede agregar polígonos. Por ejemplo, yo puedo subir capas, por ejemplo, acá, si yo quisiera subir un nuevo polígono, simplemente hago clic acá, le doy confirmar, le doy aquí. Yo tengo el shapefile, por ejemplo, el domo térmico, yo estoy aquí en una reunión, disculpen el ruido, ya estoy en una reunión de un taller de asuntos del domo térmico. Y entonces aquí yo tengo el archivo, y yo le doy confirmar. Y aquí ven dónde apareció. Me apareció el archivo del domo térmico. Igualmente, digamos, aquí yo tengo el archivo de Revillagigedo, porque yo ya lo había subido antes. Entonces, simplemente usted hace acá, subir nuevas capas, le das polígono, buscas el archivo en tu computadora, tiene que ser un shapefile y ya lo puedes subir. Además, puedes dibujar, con esto ya casi estoy terminando. Entonces, digamos, yo quiero dibujar un polígono en esta zona, porque me interesa analizarla por algún motivo. Le doy confirmar. Lo guardo. Y ya viendo, de aquí me aparece el nombre prueba. Y ahorita me aparece, aquí aparece el polígono que me acabo de hacer. ¿Para qué me sirven los polígonos? Para hacer análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Simplemente hace clic en el polígono. Le haces clic a este simbolito que es como una escalerita. Y esperas. Y entonces aquí te sale el análisis para el sitio que escogí, en las fechas que escogí y con la capa de información que escogí. Y la que yo escogí es esfuerzo de pesca y es. Mira lo que aparece acá. Los últimos 10 años de esfuerzo de pesca en el Yaquedo. Donde aquí estuvo subiendo 2014, 2016, 2017, y ya lo que pasa después del 2018. Prácticamente no hay ninguna actividad de pesca. ¿Por qué? Porque el parque fue creado.
Entonces, es un ejemplo de cómo se demuestra un análisis en nuestra plataforma. Como vieron, es muy fácil. Escoges el polígono, un par de clics, ya lo puedes ver. Y para cerrar, aquí estoy haciendo el análisis de antes y después. Entonces, con la fecha de creación del parque, 2017, esta línea me dice la actividad pesca había antes de esa fecha y la actividad pesca hay después de esa fecha. Y el mapa me muestra en azul donde hay menos pesca y en rojo donde hay más pesca. Efectivamente se ve que la pesca salió y se fue a sectores fuera del área protegida. Y simplemente para el último año vamos a hacer lo mismo. Hago clic. Entonces, tú me sale de lo que llamamos, también te salen aquí, digamos, hay pies que no hay pesca, entonces, pero aquí se verían las embarcaciones, aquí se vería la identidad de cada una de las embarcaciones. Entonces, aquí está una embarcación de México, una de Estados Unidos, y aquí están, como les decía, los nombres de cada una de ellas, y le puedes hacer clic para poderla visualizar después en la plataforma. Entonces, bueno, con esto voy a cerrar. Yo sé que hay preguntas, y aquí estoy haciendo algo muy rápido, ¿verdad? Con el tiempo limitado, pero aquí en la plataforma, digamos, es lo que yo acabo de mostrar, cómo se pueden visualizar las embarcaciones que uno ha seleccionado. Entonces, cierro acá y abrimos tal vez el espacio de preguntas. Muchísimas gracias por la información compartida. La verdad, estamos seguros de que todos los alumnos que están viendo esta transmisión están muy agradecidos por lo mismo. E igual vamos a dar espacio a las preguntas de nuestro público. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos en la recopilación de datos geoespaciales relacionados con las embarcaciones? ¿Podrías repetirla porque no la escuché bien? Sí, claro. ¿Cuáles son los principales desafíos al recopilar datos geoespaciales de las embarcaciones? Sí, el principal desafío que tenemos nosotros en este momento es el de embarcaciones de menor tamaño. Nosotros actualmente podemos visualizar muy bien embarcaciones de 20 metros o más, pero embarcaciones más pequeñas en este momento es difícil de visualizar. Sí podemos visualizarlas si tienen AIS o si tienen UMS, pero si no tienen AIS o UMS o pescan sin luz, entonces tampoco las podemos ver. Entonces, un reto que tenemos en la organización es ese, es el cómo... Ya tenemos un equipo que está trabajando con la meta de que en los próximos 5 años absolutamente todas las embarcaciones sean visibles. Muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente es, ¿considera que al tener un monitoreo en la actividad del mar también podrían tenerse patrones geográficos de zonas óptimas para implementar granjas acuícolas para aprovechar no solamente lo que ya tenemos en el mar, sino poder cultivar autónomamente organismos y así no tomarlos del medio marino? Igual no sé si guste que se lo repita o... No, sí lo escuché. El uso de la información nuestra es muy amplio. Entonces hay diferentes fines. Claro, ese puede ser un uso que una persona, algún investigador le puede dar. Nosotros tenemos la información que yo mostré ahora, pero está creciendo cada día. Por ejemplo, ahora en enero nosotros vamos a tener un lanzamiento de varias capas de información oceanográfica. También estamos trabajando con investigadores para subir nuevos datos biológicos. Y entonces nosotros poco a poco estamos subiendo más y más y más datos. El uso que se le puede dar a esa información es infinito. Y entonces se pueden hacer estudios de todo tipo. Y claro que una posibilidad es de que algunas personas tomen estos datos para hacer análisis como los que vos has indicado. Muchísimas gracias.
Tenemos espacio todavía para unas poquitas más y es la siguiente es, ¿cuál es la importancia de formar convenios con otros países? Supongo que refiriéndose a la obtención de esta información. Sí, pues nosotros buscamos siempre trabajar en colaboración con otras entidades, con otros gobiernos, con otros internacionales. A nosotros las alianzas son vitales y buscamos siempre ser amigos y trabajar con todos los que quieran colaborar y buscar alianzas para visualizar la información de las embarcaciones y la actividad humana en el mar. Entonces, en este momento lo que nos interesa mucho es poder trabajar con gobiernos para visualizar las embarcaciones que ellos tienen registradas o que controlan y lo que están haciendo en el mar. Entonces, por ejemplo, nos interesa diferentes países. En este momento aún no tenemos datos de ellos, no podemos visualizar su señal de UNS, pero con los cuales estamos trabajando para buscar un acuerdo y entonces que esos datos sí puedan ser visibles. Y lo que buscamos siempre es transmitir la ventaja que esto tiene para el sector pesca, para el sector de transporte, de carga, pasajeros, porque tiene muchos beneficios la transparencia para poder tener un uso mejor y sostenible del océano. Entonces, para nosotros siempre es clave buscar alianzas y trabajar con los gobiernos para poder darles más de nuestro trabajo, pero también que ellos puedan, si así lo quieren, compartir los datos que poseen. Muchísimas gracias por aclararnos la importancia de este manejo de información desde los gobiernos hacia nosotros para poder obtener este tipo de herramientas. ¿Existe otra pregunta? La cual es, ¿el uso de estas herramientas tecnológicas no causan a largo plazo una contaminación hacia el ecosistema marino? ¿O de qué manera evitan esto? Bueno, más bien nosotros buscamos también, por ejemplo, en este evento que me encuentro el día de hoy, parte de lo que se ha estado conversando es del tráfico marítimo y cómo este tráfico marítimo tiene impactos que pueden ser efectivamente contaminación, puede ser contaminación de basura, por decirlo así, derrames, puede ser contaminación sónica, que puede tener impactos negativos sobre diferentes especies, o otros problemas como pueden ser colisiones con ballenas o diferentes especies. Entonces, nosotros más bien buscamos que los datos que compartimos colaboren a solucionar estos potenciales riesgos. Y que entonces, por ejemplo, en algunos sitios que sean muy sensibles para ciertas especies, pues trabajar con el sector de transporte marítimo, trabajar con las autoridades y juntos puedan encontrar una solución para que a la vez de que se siga con el importante tráfico marítimo que se debe dar para que el mundo pueda funcionar, pues que a la vez existan conductas y comportamientos que no afecten a especies de vida silvestre. Entonces, nosotros siempre buscamos que los datos nuestros sean libres, abiertos, para que puedan ser utilizados por las personas y organizaciones que están trabajando en atender ese tipo de asuntos. Entonces, sí, nuestros datos sirven para poder visualizar actividades y si esa actividad genera contaminación, pues que organizaciones y personas puedan trabajar con los datos para buscar soluciones. Teníamos otras preguntas preparadas, pero por los tiempos no nos daría las plazas que tenemos. Le agradecemos muchísimo el que haya podido estar aquí, que se haya dado el tiempo entre su agenda tan apretada de poder compartirnos toda la información que nos dio. De igual manera, invitamos a todos los presentes a que busquen el sitio, a que puedan obtener información para sus proyectos y muchísimas gracias de nuevo. Sí, con mucho gusto, yo encantado, más bien disculpas el ruido acá, pero estoy en un hotel en el cual estoy en este taller internacional, entonces disculpas por cualquier inconveniente que se pueda causar. Mi correo electrónico es carlos.chacon@globalfishingwatch.org, entonces lo repito, carlos.chacon@globalfishingwatch.org. Entonces, cualquier persona interesada en conversar conmigo por medio de correo, adelante. Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar y apoyar cualquier iniciativa que puedan ver.
Pues es un gusto, de nuevo, muchas gracias a ustedes, a usted, a todos por la invitación. Y bueno, estaremos allá por México el próximo año de nuevo, ¿verdad? Nosotros ya fuimos hace unos meses para un taller que tuvimos allá y esperamos regresar probablemente en junio del 2024 y estar algunos días por acá trabajando con ustedes. Entonces, muchas gracias. A usted y bienvenido a sus próximas visitas. Mucho gusto, tengan la libertad de contactar cuando guste. Igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego. A los presentes les recordamos que vamos a seguir con las ponencias.